permitirá a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta. Es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 Señal Billeta Dulce a disfrutar Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Bienvenidos una vez más al tablero porque tu opinión cuenta. Hoy otro tema interesante para los adolescentes. Todos pensamos en alguna vez de nuestra vida empezar a trabajar y a ejercer unos ingresos, ya sea para nosotros o para nuestra familia, para nuestro núcleo familiar. ¿Alguna vez te has sentado a pensar cómo va a ser tu futuro financiero? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cómo estarás en 10, 20 o 30 años si continúas haciendo lo que haces ahora? Quisiera que revisáramos algunas estadísticas de nuestra situación actual. El 88% de los trabajadores no les gusta su trabajo. El 99% de las personas piensa que debería ganar más dinero. Hoy, la duración promedio de un trabajo es de 4.5 años, mientras que en los 60 era de 40 años. Los trabajos están siendo automatizados, es decir, que las empresas necesitan cada vez menos personas. Actualmente, solo el 10% de los negocios tradicionales permanecen después de 5 años. Para el 2020, el 40% de los empleados van a ser temporales. La mayoría de los dueños de negocios tradicionales trabajan más horas que sus empleados. La verdad es que nos vendieron un plan desde mucho tiempo atrás que funcionó durante algunas generaciones, pero esto ha empezado a cambiar. ¿Por qué? Este plan fue diseñado en la Revolución Industrial, en el auge de las fábricas y las empresas que necesitaban una gran fuerza laboral. Inventaron la escuela pública obligatoria, no para crear grandes soñadores ni personas creativas, sino una gran cantidad de personas que serían bien recompensadas por cambiar estos sueños por su tiempo, es decir, trabajo duro, con lo que conseguirían su jubilación en sus años de vejez. ¿Y qué pasó entonces? Estamos en una era diferente. La tecnología ha revolucionado la manera en que vivimos, incluso nos ha ofrecido nuevas maneras de generar ingresos. Vivimos la era de la información, donde se recompensa a las personas por su liderazgo, sus nuevas ideas, grandes sueños y por crear conexiones, ya sea de una persona con otra persona, un negocio con otro negocio, un producto con un negocio o un producto con una persona. Te propongo algo. Haz una lista de tus metas y sueños y analiza a cuál de los siguientes planes perteneces. ¿Quieres esperar 40 años para disfrutar solo tus años de vejez? ¿Trabajar por el sueño de alguien más? ¿O quieres empezar a incrementar tus posibilidades y trabajar por tus propios sueños? Ese es el tema de hoy en Al Tablero. Adolescentes y su primer empleo. Para eso, como siempre, contamos con los profesionales y con nuestro adolescente de cabecera, y hoy nos acompañan unos jóvenes del Centro de Desarrollo Agroindustrial Empresarial Sena Billeta, y se los voy a presentar. Entonces le doy la bienvenida a Damaris Gómez. Ella es la líder de Agencia Pública de Empleo Sena. Damaris, bienvenida y gracias por aceptar la invitación Al Tablero. Gracias a ti por habernos convocado, muchas gracias. Bueno, vamos con Santi nuevamente Al Tablero porque tu opinión cuenta. De regreso. Sí, señor. Y también nos acompaña, él es Brandon Benítez, es aprendiz de gestión administrativa. Brandon, gracias por aceptar la invitación Al Tablero. Gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Bueno, entonces vamos a empezar a desglosar este tema. Damaris nos va a contar primero en Al Tablero, que es la agencia pública de empleo, que es la agencia que tenemos, digamos, las personas que ya empezamos a pasar ese filtro del primer empleo. Bueno, la agencia pública de empleo es una de las dependencias que tiene el SENA.
En la Agencia Pública de Empleo nosotros básicamente brindamos como unas herramientas para que las personas logren aproximarse al mercado laboral, teniendo en cuenta de que muchos de nuestros televidentes están arrancando su vida laboral o proyectan hacerlo próximamente. Nosotros tenemos unos espacios de orientación ocupacional dirigidos a darles algunas pautas que les faciliten la aproximación a su primer empleo. Muy bien, bueno, yo les voy a preguntar a ustedes dos, a Santiago primero. ¿Cuál fue la expectativa o ha trabajado alguna vez? Pues la verdad yo no he tenido la necesidad de trabajar al momento. Sí. Pero pues yo me veo en un futuro en empleo en el cual yo sea feliz, yo haga lo que a mí me guste, ¿no? Sí. Porque pues sí es importante la parte no económica, pero también la parte del bienestar propio. Entonces pues, yo me veo en un empleo que sea algo acorde a como soy, acorde a lo que yo quiero ser. Bueno, pásale el micrófono, tenle el micrófono ahí a Brandon. Brandon, ¿usted ya trabajó por primera vez? Yo sí he trabajado. ¿Sí? ¿Desde qué edad? 16, 17, pero no he trabajado como tal, así como en una empresa o algo, es más como sí. Con a mi papá o amigos de mi papá. Sí. Pero de todos modos siempre es la expectativa, porque pues es la primera vez que uno va a trabajar, uno cómo va a hacer, qué me pondrán a hacer, cómo me pagarán. Exacto, es lo también, primero. ¿No? Uh-huh. Yo pregunto cómo me pagarán, si me van a pagar bien, ¿no? De todos modos siempre está la expectativa, uno siempre está la expectativa de qué le va a tocar hacer, con qué le va a tocar, cuánto es jefe, si es como repelente, de pronto es bien. Uh-huh. Siempre está. Bueno, les cuento a todos ustedes que es difícil que los chicos entiendan el valor, a esas edades entiendan el valor del dinero, a menos que experimenten cuánto cuesta ganarlo, lo que le pasa a Brandon, de pronto la experiencia, oiga, cuánto me van a pagar, a ver, y yo me voy a esclavizar todo el día, pero cuánto me van a pagar, ese es como el primer acercamiento de los jóvenes al empleo. Bueno, la expectativa de cuánto vamos a ganar con ese primer empleo y qué vamos a hacer con ese primer ingreso, pues a todos nos emociona por primera vez, porque vamos a tener primero pues que esperar un periodo que es el primer, digamos, momento mientras llego, qué tipo de actividades voy a desarrollar, por cuánto tiempo y cuánto me van a generar. Luego ya cuando recibo ese ingreso, pues, ¿qué voy a hacer? A muchos todavía están en casa, están, digamos, bajo el cuidado de los padres y eso, pues, facilita que ese primer gasto que hagamos con esos ingresos, pues, no siempre esté planeado. Los muchachos normalmente lo reciben muy rápido y igual lo gastan muy rápido. ¿En qué gastó su primer sueldito? En comida y con los amigos. Sí, por lo que uno está, como decía ella ahora, uno está en casa. Sí. Entonces muchas veces el papá dice, no, pues, invierto en usted, aproveche. Sí. Tiene uno más que todo era comida, ropa. Pensaba en un... Pero ya es muy diferente cuando uno ya como se independiza y empieza a trabajar. Ok, bueno, los voy a invitar a ustedes y a nuestros amigos televidentes de Al Tablero a ver este primer videoclip. Se llama ¿Cómo obtener tu primer trabajo? Una guía para jóvenes. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy súper contenta hoy porque les traigo otro video de tips de guía para el adulto joven que no es tan adulto ni tan joven ya. El día de hoy vamos a platicar de cómo conseguir trabajo, que fue un tema que me solicitaron, pero pensé que tal vez era buena idea hacerlo de cómo conseguir tu primer trabajo cuando no tienes nada de experiencia y quieres trabajar por primera vez. Si tu edad es menor a 16, 17 años, lo más probable es que no te den trabajo por tu edad justamente, pero bueno, eso no es impedimento para conseguir un trabajo de verano o algo así. Le puedes pedir ayuda a tus papás que te recomienden si algún amigo tiene un negocio. Por ejemplo, así fue como yo conseguí mi primer trabajo a los 14 años. Trabajé en una tienda de cerámica que es de una amiga de la familia y la verdad es que estuvo súper padre, me divertía muchísimo y además me sentía como ¡wow! Ya tengo un trabajo. Pero bueno, digamos que ya tuviste esa clase de trabajos o que tú lo que buscas es ya que te contrate una empresa y recibir un sueldo bien. Yo creo que es importante responder estas tres preguntas. ¿Por qué quiero trabajar? ¿En dónde quiero trabajar? ¿Y por cuánto tiempo quiero trabajar? La primera es súper importante, ¿por qué quiero trabajar? Por ejemplo, puede ser que quieras tener dinero propio o que quieras ayudar en tu casa con los gastos o que quieras tener experiencia, quieras aprender cosas nuevas o que tal vez estás aburrido en tu casa y quieres empezar a hacer cosas divertidas. Puedes tener uno o varios objetivos, no importa, pero siempre tener en cuenta eso para que en el momento que estés
trabajando realmente, sepas por qué lo estás haciendo, porque las primeras veces son muy difíciles y sí es cansadísimo, y si quieres decir, ya, no, no es para mí trabajar, voy a renunciar para siempre y así. ¿En dónde quiero trabajar? Tiene que ser un lugar precisamente que te guste mucho o que disfrutes. Yo una vez apliqué para un trabajo en un lugar de estos donde los niños chiquitos juegan, donde hay como muchas plataformas, donde los niños corren y todo eso. Y descubrí que no me gustan los niños, así que solamente duré como una semana en ese trabajo. ¿Por cuánto tiempo quiero trabajar? Es muy importante que tengas súper en claro que quieres un trabajo de verano o que quieres un trabajo para después de la escuela, cuántas horas quieres trabajar. Bueno, ya hemos compartido, digamos, como esas experiencias que hemos tenido en... a lo largo de nuestra corta existencia, experiencias laborales. Pero hay unos elementos básicos y unos elementos importantes que debemos tener en ese primer empleo. ¿Cuáles serían? Bueno, generalmente el primer empleo se constituye en una escuela. Al no haber tenido experiencias previas, pues tú llegas a aprender no solamente sobre el cumplimiento de rutinas, horarios, manejar la autoridad de un jefe, que ya, digamos, implica adaptarse a cumplir unos objetivos, unas metas, asumir responsabilidades y tener que dar cuenta de esos objetivos que se cumplen. Entonces empieza ya, digamos, como un tránsito más claro hacia la adultez, en la medida en que el joven ya tiene que asumir, digamos, por propia cuenta esa experiencia y dar cuenta de los resultados que va a dar en su trabajo. Okay. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta, Santi? Yo tengo una pregunta. Bueno, a partir de esto, ¿cómo afrontar esta nueva experiencia? Digamos, muchos tienen el temor del primer trabajo. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo desarrollar esta actividad? Bueno, lo primero que tú tienes que tener claro es dónde vas a trabajar, cuáles son las funciones y cuáles son las condiciones. Nosotros muchas veces en ese primer trabajo vemos que las personas se ven expuestas a la informalidad. Eso implica pues que no hay un contrato laboral o un contrato, digamos, bajo unas condiciones mínimas, los horarios deben estar claros, cuáles son las responsabilidades, hasta dónde llegan las funciones, entender qué es lo que voy a hacer y también plantearme que ese primer trabajo me permite adquirir otras experiencias, otras herramientas, habilidades sociales, habilidades comunicativas, manejar responsabilidades, entender que lo que yo hago genera un producto. Y ese producto pues va con unos estándares de calidad, de servicio y puede darme herramientas para en un futuro elegir mi área de formación o complementarla si ya me estoy formando, elegir hacia dónde quiero, si soy emprendedor o emprendedora, orientar mi idea de negocio. Vale. Brandon, ¿tiene alguna experiencia para comentar acá a los jóvenes de Al Tablero sobre, usted ya empieza su etapa productiva en el SENA? Sí, señora. Entonces, contémosle a Damaris sobre esas inquietudes que tenemos. Pues yo creo que son muchas. Como les decía ahora, ya no voy a tener la oportunidad, pues gracias al SENA, de ir a una etapa productiva, ir a una empresa en Bogotá, ir a hacer las prácticas allá, las plantillas. Y es una empresa pues grande, o sea, me enfrento a eso. Entonces ya uno ya como que le cambia la perspectiva porque ya uno es donde empieza a tener como responsabilidades. Ya uno va a vivir solo, ¿no? Entonces uno en cierta parte es como que le sirve a uno, ¿no? Como a madurar un poco como persona y saber que uno como es, bueno, ya estoy dando como ser como niño y ya como que me toca para trabajar. Entonces, ¿cómo afrontar el primer día? El primer día yo creo que es como el que uno día anterior está. El rompehielo. Sí, porque yo, cómo voy yo, cómo me presento, cómo saludo, cómo voy vestido, qué hago. Entonces quisiera saber o qué consejo nos puede dar a nosotros los jóvenes el primer día. Sí, primer día. Bueno, ahí la primera herramienta es que tú llegas a observar. Observar mucho. Nosotros que le decimos a los aprendices es que tú no llegas a una empresa sin conocer la empresa. Es importante siempre que ahora que tenemos las herramientas virtuales entremos, conozcamos la misión, la visión, los objetivos, cuáles son las políticas que mueven la empresa y eso nos va a dar mucho contexto. No llegas tú a improvisar, sino llegas conociendo un poco el lugar donde te vas a mover, la gente, bajo qué dinámicas se está desempeñando cada día y hacia dónde están apuntando los objetivos empresariales. Conocer tu equipo de trabajo, las habilidades sociales son muy importantes porque tú llegas, el saludo, la seguridad con la que te presentas. Nosotros como SENA pues les decimos que ustedes llevan una marca.
y que ya es de reconocimiento, es una institución que el país conoce hace mucho tiempo y sabe la calidad de la formación que nosotros les damos. Ese primer día es de observar, aprender y sobre todo posicionarse con los elementos y las herramientas que llevan desde la formación. Bueno, los va a invitar a ver otro videoclip que se llama ¿Cómo buscar empleo? Ahora que tienes tu resumen listo, puedes comenzar a buscar trabajo. Asegúrate de guardar un master resumen o una copia de tu resumen original. Siempre se debe personalizar el resumen para la posición que se aplica, basándose en las necesidades de esa posición. Tener un resumen master te permite mantener una copia original a la que puedas volver. Piensa, encontrar trabajo es mi trabajo a tiempo completo. Toma dedicación y esfuerzo. Existen muchísimas páginas en el internet que te pueden ayudar a encontrar trabajo. Utiliza el navegador de selección para filtrar los empleos basándote en tus cualificaciones. Esto te ayudará a encontrar los trabajos a los que sí cualificas. Recuerda reconocer tus habilidades y no perder tiempo solicitando empleos para los cuales entiendes que no cualificas. Nota informativa. En el internet solo se encuentran la mitad de los trabajos que están disponibles. Toma en consideración otras maneras. Busca las secciones de empleo en los periódicos del país, prepara tu marcador y comienza a marcar los empleos disponibles en los que cualificas. Una vez tengas todas tus opciones listas, siéntate con tu resumen master y personaliza tu resumen hacia los diferentes empleos a los que vas a solicitar. También existen muchas oficinas que se dedican a ayudar al ciudadano en la búsqueda de empleo. Localiza las mismas y asegúrate de proveer toda tu información. Mientras estés desempleado, aprovecha el tiempo para seguir mejorando tus habilidades, ya sea tomando certificaciones o clases selectivas que te den las herramientas para estar aún más preparado. Sal a la calle. Te sorprendería la cantidad de personas que puedes conocer. Además, sentándote a hablar con un café podrías encontrar tu próximo empleo. Finalmente, no pierdas tu motivación si no tienes ofertas de empleo de inmediato. Conseguir trabajo toma tiempo y es parte del proceso. Ten confianza en ti mismo. ¡Éxito! Bueno, Damaris, ya le respondiste un poquitico a Brandon lo que él iba a experimentar en ese primer día. De pronto él ya vio el jefe, quién es la regañona, quién es la niña bonita, quién es... Me imagino, porque uno llega a observar todo ese... Y con quién de pronto tengo más afinidad en mi puesto de trabajo. A quién me le puedo arrunchar un poquitico para que me ayude dentro de ese empleo y para hacer como muy buena armonía. Entonces, hay algo importante. Ya después de esta etapa de observación, ¿qué viene para los jóvenes en ese primer empleo? O sea, ya es las responsabilidades que debe asumir. Bueno, ya cuando te encuentras como en el escenario cotidiano, viene, digamos, como la importancia de tener claro cuáles son las funciones que debo cumplir y bajo qué criterios o bajo qué elementos me van a evaluar al final del mes, al final de la quincena, al final del semestre. Porque una parte es lo que tú dices, llego el primer día y me empiezo a ubicar con quiénes son esos aliados estratégicos que me pueden ayudar a sacar adelante mi trabajo. Pero luego ya viene el... digamos como aterrizar un poco y saber cuáles son los objetivos por los que voy a estar ahí, de qué manera yo me voy ganando ese lugar dentro de la empresa, no solamente dentro del corazón de los compañeros, sino también dentro del valor estratégico de la organización, porque ese empleo se constituye en una oportunidad para proyectar una nueva oportunidad, o en el caso de nuestros aprendices, que es lo que buscamos, que las empresas decidan contratarlos, que vean la calidad humana, la calidad técnica y decidan quedarse con ellos como contratos laborales ya trabajadores dentro de su planta de trabajo. Ok, entonces ya aprendieron, chicos. ¿Listo? Listo. Entonces, Santi, ¿alguna pregunta tienes con respecto a lo que estamos tocando? Sí, yo tendría una pregunta que sería, ¿cómo afrontar la integración en la empresa? Porque, digamos, yo llego nuevo y pues lo que dice Jessica, empiezo a observar a las personas, todo, pero uno llega con el temor, supongo yo. El temor de afrontar esta nueva etapa, más encima el temor de las nuevas personas, el temor del jefe, cómo integrarse a esta nueva empresa, cómo integrarse y poder ser, poder ser alguien ahí y integrarse. Bueno, es un proceso, o sea, al principio, como en todo, digamos, primer momento, todos llegamos con muchas expectativas, inquietudes, miedo.
La seguridad es muy importante, las habilidades de comunicación, el manejo del respeto, la cortesía, identificar cuáles son los valores empresariales y empezar a volverte parte de la dinámica empresarial. Cuando yo siento que tú sabes mucho de mi empresa, cuando yo siento que tú estás comprometido con el trabajo que estás haciendo y siento que estás aportando dentro del equipo no solamente en la parte técnica, sino también en la parte humana, y que se ve esa motivación para seguirte formando, porque no es que yo llegue a un trabajo y ya he hecho raíces para siempre, sino tengo que estar, digamos, avanzando, aprendiendo más. De pronto hay herramientas, por decir algo, de ofimática que me hicieron falta reforzar, pues sigo formándose. Por ejemplo, nosotros en el SENA tenemos una herramienta que es muy importante, que son los cursos complementarios. Entonces, es seguir avanzando en esas cositas que siento que me pueden mejorar como trabajador en cuanto a mi desempeño y a mi calidad de ejecución. Bueno, vamos a un corte a comerciales en el tablero porque tu opinión cuenta. Recuerden que estamos hablando sobre jóvenes y su primer empleo. Gracias por continuar con nosotros, somos Al Tablero porque tu opinión cuenta. Bueno, hay algo importante ya en esta etapa para que todos los jóvenes empiecen como a empapar en esa cátedra importante, que es cómo prepararnos para conseguir ese empleo, Damaris. ¿Cuál sería el primer paso que debemos tener o deben tener los jóvenes para enfrentarse a ese primer empleo? Bueno, lo primero que tenemos que tener es información. Entonces, saber dónde están las oportunidades. Cada región del país tiene diferentes industrias, diferentes sectores económicos que movilizan la economía y generan oportunidades laborales. Entonces, como joven, tenemos que estar informados. Entre más información tengamos, mejor. Existen en todos los espacios del territorio nacional agencias, así como nuestra Agencia Pública de Empleo aquí de Villeta, que cubre los 29 municipios que atiende el centro. Existen otras agencias de empleo que también facilitan conocer las ofertas laborales, saber qué sector me llama la atención, dónde me interesaría trabajar, qué tipo de habilidades me gustaría conocer, aprender, y con base en eso, entonces ya empiezo a organizar mi perfil ocupacional. Listo, que es importante ese perfil, porque muchas veces, debido a que los jóvenes no tienen esa experiencia, ¿qué sería lo primero que colocamos en ese perfil para que sea llamativo a la empresa donde nos presentemos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que una hoja de vida bien elaborada es nuestra carta de presentación. La persona que nos va a contratar no nos conoce, no sabe nada de nosotros. Allí tenemos que presentarle quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestra formación. Como es nuestro primer empleo, tenemos que basarnos mucho en las experiencias, las habilidades, las competencias que hemos adquirido en nuestra formación. Sabemos que hay muchos de nuestros jóvenes que de pronto no han adquirido formación en un técnico, un tecnólogo, pero durante el bachillerato sí adquirieron habilidades, competencias, han incluso apoyado a sus familias en los negocios familiares. Eso les ha permitido desarrollar habilidades sociales, habilidades comunicativas, tener idea de equipos, manejo de herramienta, conocer manejo de Word, Excel, ese tipo de cosas. Cuando es el primer empleo, se constituyen en valores agregados, cosas interesantes dentro de mi hoja de vida. Bueno, también nos acompaña en esta segunda parte de Al Tablero Fabián Bejarano. Él también es aprendiz de gestión administrativa. Bueno, Fabián, Santi, pásale ahí el micrófono para que Fabián nos cuente sobre la primera experiencia que tuvo laboral. ¿A qué edad, Fabián? Mi primera experiencia laboral fue a los 12 años. Sí. Fue muy, como muy, pues estaba muy contento porque sí, mi anhelo era trabajar y tener plata para comprarme mi primer celular por mí mismo. Sí. Y también muy asustado porque era mi primera experiencia. Sí. ¿Pero qué tal? Bien, me fue muy bien. Ah, bueno, ¿y qué expectativas ahorita tienes? Ya empieza también la etapa productiva, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, ¿qué experiencias tienen ahí? Mis expectativas es pues aprender mucho, aunque también todavía como muy, muy asustado porque ya uno ya es otra etapa, no es la misma que antes, que pues uno empieza a trabajar con alguien que lo conoce, ya uno una empresa que nadie lo conoce a uno. Sí. Entonces, pues ya es muy, ya va uno, está más asustado un poquito. Okay. Listo, Damaris. Entonces, hay otra cosa importante que
Para las empresas, para algunas empresas es necesario que coloquemos la fotografía. Algunos jóvenes no somos tan fotogénicos o sí, entonces, ¿qué hay de raro en esos mitos de colocar la foto en la hoja de vida? O más bien nos reservamos eso de que mejor que nos vean allá y ya de primerazo, pero una foto de pronto puede tener alguna anotación negativa de pronto. Pues la fotografía es una oportunidad para presentarnos y sí, que nos conozcan. Se recomienda pues que vayamos de la mejor manera para esta fotografía, presentados, ahí sí, como dicen, con la mejor pinta, el maquillaje muy suave, la presentación del cabello, la actitud, digamos, como muy relajada, pero pues no muy sugerente. A veces pareciera que estuviéramos modelando un poco, sí, o digamos como muy seductoras las fotografías, pues no es la idea. La idea es que sea, digamos, como una presentación. Si se nos dificulta, porque sabemos que a veces no tenemos una y entonces no sabemos dónde sacarla, sí, podemos enviar la hoja de vida sin fotografía, pero se sugiere que se ponga una fotografía en fondo blanco o en fondo azul, pues para que se vea más seria y la persona sea la que resalte, porque hemos tenido experiencia de que nos llegan hojas de vida con fotografías de fondo de paseo, que se habían visto que se han sacado de otras que no son de contexto de presentación laboral. Entonces eso, pues para un empresario que ve una fotografía así, pues no llama mucho la atención, pero pues puede ser una herramienta para brindar información adicional. Pero si no nos sentimos seguros, pues la podemos presentar así. Listo, bueno, vamos a ver otro videoclip, se llama ¿Cómo prepararse para una entrevista de trabajo? Según grandes expertos como Robert Kiyosaki, Donald Trump y Paulsen Pilser, entre otros, solo hay cuatro formas de generar ingresos. La primera es siendo empleado, donde cambias tu tiempo y esfuerzo por dinero. La segunda es siendo autoempleado, donde tienes tu propio negocio o profesión y todo depende de ti. Allí cambias tu tiempo, esfuerzo y conocimientos por dinero. La tercera forma es siendo un empresario, donde tienes un sistema trabajando para ti. Y la cuarta manera es siendo un inversionista, donde pones mucho dinero para que produzca más dinero. La realidad es que el 95% de las personas están al lado izquierdo y solo el 5% al lado derecho. Las personas que están al lado izquierdo del cuadrante dependen 100% de su propio esfuerzo, mientras que las que están del lado derecho han creado o adquirido sistemas que les dan ingresos pasivos o residuales que no dependen de cuántas horas trabajen al día. Y aún más impresionante, el 95% del dinero está en el lado derecho y solo el 5% está al lado izquierdo. Es increíble, ¿verdad? Ahora, quiero que te preguntes en qué lado quisieras estar. Piensa cómo sería tu futuro si contaras con un ingreso residual. Déjame darte una buena noticia. Este video está diseñado para buscar y encontrar personas que quieran trabajar inteligentemente con un propósito y desarrollar sus talentos únicos. La tecnología ha cambiado cómo vivimos la vida, incluso cómo hacemos negocios. No es tarde para hacer el cambio. Conoce cómo puedes ser recompensado por conectar personas con una causa, un producto o una idea. Para esto hemos creado un sistema que te permite tener ingresos residuales desde cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier momento. Queremos compartir contigo una gratificante manera de planear tu futuro y hacer realidad tus sueños. Enseñarte la mejor manera de que traigas a tu vida libertad financiera. Queremos que tengas el estilo de vida de tus sueños. ¿Estás listo para los detalles? Al tablero porque tu opinión cuenta. Bueno, Damaris, una pregunta. Digamos, cuando los jóvenes son menores de edad, pero desean empezar su experiencia laboral, ¿hay alguna restricción de la ley o hay algún problema con eso? Bueno, digamos, la legislación colombiana permite que los jóvenes puedan empezar a trabajar después de los 14 años con un permiso
generado por los padres y tiene que haber un acompañamiento y hay un límite de horas que ellos deben cumplir máximo en la semana. No pueden estar, digamos, en condiciones difíciles, por ejemplo, que yo quiera contratar menores de edad para trabajar en minería o en lugares donde están expuestos a sustancias químicas o sustancias peligrosas para la salud. La legislación no lo permite y eso puede ser sancionado, porque nosotros como país pues tenemos unos acuerdos para evitar el trabajo infantil, porque se da lugar pues a la explotación, a la informalidad y que haya, digamos, como unas situaciones de abuso con nuestros menores. Entonces esperamos que siempre esa experiencia de primer empleo sea acompañada por parte de adultos y se verifiquen las condiciones en las que van a trabajar. Bueno, otra de las partes importantes para ese acercamiento en el primer empleo es la entrevista, que bueno, ya pasando los filtros de allá llegar ya a la empresa, pero antes hay una entrevista. ¿Cuáles son esos tips que debemos tener en cuenta para llegar a esa entrevista? Bueno, la entrevista ya es la puesta en escena de quién soy, o sea, llego allá y desde el primer momento me están observando la forma en la que saludo, la forma en que voy vestido, vestida, cómo me maquillo, cómo me expreso, si llego comiendo chicle. A veces los papás lo llevan a uno a la entrevista y quieren esperarlo ahí. Entonces, ¿qué es recomendable? Pues que yo vaya ya como una persona autónoma a presentarme mi entrevista. La presentación personal es esencial, debo, como les contaba antes, conocer un poco la empresa, qué cosas son importantes o valiosas dentro de los principios institucionales, qué es lo que ellos hacen, cuál es su actividad económica y qué es lo que yo voy a aportar en la empresa. Eso es muy importante, porque yo puedo tener muchas herramientas, una muy buena formación, pero si no sé cómo voy a llegar allá a aportar, va a ser muy difícil defenderme o mostrar eso en la entrevista. Bueno, preguntas, inquietudes. Pues en esa primera entrevista, ¿cómo calmar, digamos, esos nervios de estar enfrente del jefe, de estar enfrente de la persona que nos va a contratar? Bueno, ayuda un poco el autoconocimiento. Nosotros sabemos que a veces nos sudan las manos, que a veces temblamos un poco. Entonces la respiración y el saber qué varía cuando estoy muy nervioso o muy nerviosa ayuda muchísimo. Entonces, ¿para qué? Para empezar a bajar la tensión. Saber que yo tengo las herramientas, que tengo todo eso que necesitan allá y que voy a tener la oportunidad de mostrar. A veces las personas dicen, uy, me fue muy bien en la entrevista, ¿y eso por qué? Porque no me preguntaron nada. Perdió la oportunidad de mostrar qué habilidades tenía, perdió la oportunidad de contar un poco cuál era, digamos, toda esa estrategia o ese aporte que llegaba a hacer a la empresa. Entonces es importante ni hablar mucho ni hablar poco, pero sí empezar de a pocos a integrarse en la dinámica de la entrevista. Bueno, hay otra cosa que uno nota, digamos, en las entrevistas es como las formas de uno de pronto sentarse, cruzar los pies, las manos. Eso también es como un factor distractor, o de pronto también el psicólogo, la persona que está ahí, lo empieza a evaluar, ¿verdad? La idea es que los movimientos deben ser muy naturales, porque a veces llegamos y nos sentamos súper rígidos. Entonces eso evita pues que estemos cómodos en la entrevista. Lo mismo los movimientos repetitivos, hay muchos que movemos mucho los pies o jugamos con el papelito. Fatal que durante la entrevista comamos chicle, eso debemos evitarlo siempre. Los movimientos deben ser suaves, pausados, tranquilos, estar muy atentos a qué es lo que nos preguntan. Eso facilita mucho que yo me concentre en qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy respondiendo. Con respecto a la vestimenta. Bueno, el traje debe ser adecuado. A veces, por ejemplo, vamos de tierra cálida a entrevista a lugares de tierra fría y nos vamos con vestiditos muy vaporosos y eso pues incide porque las creencias o la forma de verlo culturalmente pues es diferente. Si vamos muy vaporosos, muy exhibicionistas o con colores muy vivos, tipo papayera, pues para una entrevista no aplica. Entonces los colores muy suaves, muy sobrios, eso sí, la presentación, el arreglo de las uñas, el arreglo del cabello, el cepillado. La idea es que no lleguemos oliendo a tufo, ni tampoco a cigarrillo, pues me fumé dos o tres cigarrillos antes de entrar, esa no es la idea. Ok, bueno, los voy a invitar a ver otro videoclip de cómo prepararse para esa primera entrevista de trabajo. Emprender no es algo fácil. Ser empresario implica asumir toda clase de responsabilidades y compromisos. Puede que como empresario debas trabajar más que cualquier otra persona en tu negocio. Puede que al principio los ingresos te hagan pensar una y otra vez en renunciar.
puede que tengas que hacer mil cosas al tiempo si quieres ver tu negocio prosperar. Entonces, ¿por qué emprender? A continuación, te compartimos 10 razones por las que vale la pena ser emprendedor. Dedicarte a lo que realmente te apasiona. La vida es muy corta como para tener el trabajo equivocado. Si te sientes inconforme con lo que estás haciendo hoy, seguramente tu corazón te está haciendo una invitación a emprender. Elige un trabajo que te guste y nunca en la vida tendrás que trabajar. Libertad. El emprendimiento es una oportunidad para que seas tu propio jefe y seas dueño de tu tiempo. Entonces, serás tú quien tome las decisiones importantes en tu vida. Independencia financiera. Cuando eres empresario, significa que tu salario ya no depende de tu jefe, sino de ti mismo. Mientras más te esfuerces, mejores serán tus resultados y tus ingresos. Trabajar por tus sueños y no por los de alguien más. Al final del día, una de las mayores satisfacciones de un emprendedor es saber que está trabajando por sus propios sueños, ideas y objetivos. Tu tiempo es limitado. No lo desprecies viviendo la vida de otra persona. Generar empleo. A través de tu negocio podrás crear oportunidades para otras personas y generar un impacto positivo en el desarrollo económico de tu región. Crear valor. Un negocio es una oportunidad para hacer mejor la vida de otras personas. Emprender se trata de crear valor, solucionar problemas, satisfacer necesidades y transformar positivamente nuestro entorno. Tener una vida llena de retos. Los emprendedores odian la rutina y no están dispuestos a dedicar su tiempo a trabajar en empleos que les resulten aburridos. El día a día de un emprendedor está lleno de retos por superar y metas por alcanzar. Crecimiento personal y profesional. El emprendimiento es un camino de constante aprendizaje en el que todos los días debes adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades que te permitirán superar tus propios límites. Sentirte realizado. Emprender se trata de dedicar todo tu tiempo, esfuerzo y energía a seguir tus sueños y pasiones. Entonces, seguramente tendrás una vida llena de satisfacciones personales. Trascender. Los emprendedores no quieren ser una persona más. Ellos quieren que haya un antes y un después de su paso por este mundo. No van tras el dinero, sino detrás de un sueño. Son personas visionarias que literalmente quieren cambiar el mundo. La vida de un emprendedor es una vida sin descanso. Es una vida en la que tienes cientos de miradas criticando lo que haces y esperando a que des un paso en falso para verte caer y decir, te lo dije. Una vida donde fracasar es más fácil que tener éxito. Pero, ¿quieres que te diga algo? La vida de un emprendedor es una vida que vale la pena. Es la única vida en la que tú eres dueño de tu tiempo y en la que tienes la posibilidad de ser dueño de tu propio futuro. Es una vida llena de pasión, en donde cada día hay una razón para continuar luchando. Es una vida en la que te sientes pleno porque estás haciendo lo que realmente te gusta. Visita Negocios y Emprendimiento y haz que tus ideas sean una realidad. Llegamos a la parte final de nuestro espacio En al Tablero y entramos con conclusiones. Entender la importancia del trabajo, las responsabilidades, esto genera y conlleva también la satisfacción de una labor bien hecha. Las lecciones de todo joven debe ser aprender mientras sigue avanzando ese camino para crecer más profesionalmente y en la vida laboral. Damaris, conclusiones del espacio. Ese primer empleo es una oportunidad para formarme, para seguir creciendo y sobre todo para saber en dónde puedo fortalecerme como joven. Okay. Santi, conclusiones del espacio. Pues el primer empleo debemos afrontarlo con seguridad, afrontarlo con la mejor disposición y estar dispuestos a aprender todo lo nuevo y a integrarnos a una nueva empresa. Okay. Bueno, pásale el micrófono a Fabián. Fabián, ¿qué saca de las conclusiones de acá, del espacio y lo que nos escuchó hablar acá? Primero que todo, tener muy claro en la primera entrevista, demostrar lo que uno está adquiriendo, los conocimientos, y ir enfocado a lo que uno quiere ser, a lo que uno quiere hacer allá. También recopilar mucha información de ellos
y saber lo que uno quiere, lo de la expectativa que uno quiere, lo que uno quiere llegar, demostrar todo lo de la entrevista. La primera entrevista es lo que uno quiere ser. No perder uno la oportunidad de esa primera entrevista. Muy bien. Ya ahí sí podemos aplicar el término de la primera impresión es la que cuenta, ¿verdad? Es verdad. Pienso que como jóvenes es posible que tengamos muchas primeras entrevistas antes de ese primer empleo, entonces nunca tenemos que desanimarnos, sobre todo tenemos que ir mirando de qué manera vamos mejorando nuestra hoja de vida, la forma en que presentamos la entrevista, la información con la que contábamos. En la medida en que nosotros vayamos teniendo esa experiencia, no nos vayamos desanimando y sigamos pensando en esos objetivos de mediano y largo plazo, vamos a tener una mayor probabilidad de éxito dentro de esa primera experiencia laboral. Muy bien. Damaris, gracias por aceptar la invitación al tablero. Yo sé que el SENA siempre va a estar dispuesto a todo este tipo de espacios que a los jóvenes le crean ese interés y obviamente es importante para ayudarlos en esas habilidades de formación en la vida de cada uno de los jóvenes. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, a Santi, a Fabián y a Brandon también y al tecnólogo de gestión administrativa que nos acompañó en este programa. Recuerden, estábamos hoy hablando sobre jóvenes y el primer empleo. Esto es Al Tablero porque tu opinión cuenta. Feliz tarde para todos.